Vuelve a caer la inflación y ya van 4 meses consecutivos. El IPC se queda en el 1,5%, la cifra más baja en 3 años y medio. El precio de los carburantes y el de los alimentos están detrás de ese descenso. Muy buenas tardes. Castilla y León ha renovado hoy acuerdos en el marco del diálogo social. Esta mañana ha habido reunión entre Junta, empresarios, UGT y Comisiones Obreras. Todas las partes han salido con un ánimo satisfactorio. Se han firmado pactos en torno a 4 materias concretas. Acuerdos en materia de vivienda, educación, dependencia y cambio climático. Casi 1.000 millones de euros que buscan reactivar el diálogo social. Tranquilidad en la factoría que tiene Bimbo en Medina del Campo. Aseguran que se enteraron de la noticia el mismo día que sus compañeros de Valladolid. Esperan que todo termine bien, pero reconocen que aquí podría recalar parte de la plantilla de la capital vallisoletana. ¿Más trabajadores? Pues podría ser una opción, sí. Creo que podría ser, aunque siempre estamos con ellos, con el hecho de que Valladolid se mantenga. Una cierta cantidad, sí, y luego es que le salga factible venir a Medina. Por familias, desplazamiento. Más de la mitad de las personas no fumadoras lo son también, pero de forma pasiva. Así lo establece un informe de la Sociedad Española de Neumología que dice que respiramos ese humo ambiental, sobre todo en las terrazas de bares y restaurantes. Ya han comenzado los conciertos en la Plaza Mayor de Valladolid, que dan el pistoletazo de salida para el primer festival Cosquín Rock que se celebra en España. A las 9:30 está previsto que cante el grupo madrileño Sexy Zebras. En unos minutos os contamos más detalles sobre el festival. Vienen noches frías, cuidado con las mínimas porque van a bajar en todo Castilla y León durante el fin de semana. Eso sí, las máximas tienden a ascender. Enseguida lo vemos. El diálogo social en Castilla y León ha dejado hoy esta imagen. Se han firmado nuevos acuerdos entre Junta, Patronal y los 2 sindicatos mayoritarios. Suponen en total casi 1.000 millones de euros movilizados. Se activa el diálogo social con esa reunión y las sensaciones entre las partes son positivas. Desde la Junta, Fernández Mañueco habla del buen estado de salud en esa materia. Sindicatos y COE celebran que se haya vuelto al entendimiento y hoy eso se ha visto reflejado en 4 nuevos acuerdos. Acuerdos que se traducen, por ejemplo, en más ayudas al alquiler, ampliar el parque público de viviendas o más ayudas a los jóvenes universitarios. También una apuesta firme por la eficiencia energética. Dice el presidente de la Junta que el diálogo social está vivo y a pleno rendimiento. Y en agenda 5 nuevas mesas de negociación que esperan tener cerradas antes de que termine el año. Ha costado, pero 3 años después, vuelven a firmarse 4 acuerdos del diálogo social. Casi 1.000 millones de euros que irán destinados a aumentar el parque de vivienda social y a facilitar el acceso de jóvenes y familias vulnerables a la vivienda. En educación se bajarán las matrículas y se ampliarán las becas a estudios posobligatorios. En materia de dependencia se aumentará la financiación en todas sus variables. Creo que hay recorrido para mejorar todavía, pero estamos a la cabeza. Y con este acuerdo yo creo que vamos a poder seguir siendo, digamos, la vanguardia en materia de dependencia. Se dará una atención más ágil y se aumentará la cuantía de las prestaciones. La lucha contra el cambio climático también es un objetivo del diálogo social. Las empresas que están en este acuerdo podrán avanzar de forma más ágil en la implantación de ecodiseños e ecoinnovaciones dentro de sus propias empresas y la simbiosis y impulsar la simbiosis industrial. 4 nuevos acuerdos que se suman a los 13 que ya habían firmado con Mañueco como presidente y que han sido posibles con las consejerías del Partido Popular. Y ahora toca refrendar esa confianza en el diálogo social con 5 nuevas mesas de negociación. Y si puede ser antes del 31 de diciembre, yo desde luego me encontraría satisfecho. A partir de ahora, los nuevos asuntos a discutir serán en materia de empleo, formación profesional, riesgos laborales e igualdad. Y en medio de la polémica que desató ayer la ministra, después de decir que los fondos estarán condicionados en las comunidades que no cumplan con la ley de vivienda,
Hoy el presidente de la Junta ha anunciado que en los próximos días se va a reunir con esa titular, con Isabel Rodríguez. El presidente de la Junta le ha pedido a la ministra que rebaje el tono y que retire esas palabras. Dice Alfonso Fernández Mañueco que el modelo no es amenazar a las comunidades autónomas, sino sentarse con ellas a negociar. El modelo no es atacar a las comunidades autónomas. El modelo no es amenazar. El modelo precisamente es el que estamos hoy aquí. Sentarse y desde la discrepancia, desde posiciones distintas, llegar a un entendimiento. Si ayer conocíamos que la compra de viviendas no dejaba de subir, tampoco lo hacen las hipotecas. En el último año se han firmado un 18% más en Castilla y León, 5 puntos menos que la media nacional. Se pone fin así a 2 meses consecutivos de retrocesos. No solo suben las firmas, sino también el precio. De media se paga un 6% más que hace un año. Se espera que tras la rebaja de tipos de interés anunciado por el Banco Central Europeo y con el descenso de la inflación, el precio pueda empezar a moderarse en los próximos meses. Mejores noticias ya si nos fijamos en los precios de los combustibles. Llenar un depósito hoy de media cuesta 18 euros menos que hace un año. Aquí están viendo la diferencia. De hecho, la bajada de los carburantes es el principal motivo de la moderación del IPC. En el mes de septiembre la inflación ha caído hasta el 1,5%, su nivel más bajo en 3 años y medio. Se trata de la menor subida desde marzo de 2021, pero los precios siguen escalando. Además, la inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta ni el precio de los alimentos ni de la electricidad, se sitúa en el 2,4%. ¿Y esto qué significa? Pues que en algunos sectores, como en el ocio, los precios suben, pero en otros, como en los alimentos y en los carburantes, bajan levemente, en un escenario en el que cada vez cobran más fuerza las gasolineras low cost. El precio de los carburantes hoy es en torno a un 15% más bajo que hace justo un año. Un respiro para los bolsillos de una ciudadanía que cada vez se acerca más a las gasolineras low cost. De hecho, el 67% de los castellanos y leoneses ya han repostado en estas estaciones y uno de cada tres reconoce que es su primera opción. Si podemos elegir, elegimos de bajo coste. Pues cada vez va más gente, pero yo creo que no sé si es fiarse o no fiarse del combustible en sí, sino que es de su bolsillo. Se nota, sí, sí se nota. Y sobre la calidad de sus combustibles, más de la mitad de los ciudadanos de la comunidad confía en el diésel o gasolina dispensados en las estaciones de bajo coste. Dicen que la gasolina es de mala calidad, yo no pienso que no, pero es un poco más por el hecho de ahorrarse dinero que por otra cosa. Aunque son muchos los que aún prefieren las estaciones convencionales. Yo voy a la normal y hasta de Resol o una marca de estas y ya está. Cuando vamos de viaje, generalmente la Resol es la que más utilizamos. De hecho, marcas como Repsol o Cepsa cerraron el primer semestre de este año con beneficios superiores a los de 2023. La prórroga del IVA al 0% en los alimentos básicos, a saber, el pan, los huevos, las verduras o la fruta. Esto se haría hasta el 30 de septiembre. Ese anuncio que acaban de escuchar tiene ya los días contados. La cesta de la compra se volverá a encarecer el 1 de octubre, porque todos estos alimentos que ven van a recuperar su IVA del 0 al 2%. Otros, como la pasta, pasarán del 5 al 7,5%. Termina así la última prórroga que impuso el Gobierno en su decreto de medidas anticrisis. Y hoy hemos conocido los datos del PIB. La economía española sigue creciendo y bate todas las previsiones. De hecho, el gasto de los hogares fue el motor en el segundo trimestre de este año. El Producto Interior Bruto ha acelerado su avance hasta el 3,1%. Y ahora les hablamos del precio del oro, que se ha disparado en los últimos años, en parte empujado por las tensiones geopolíticas. Ahora mismo está en máximos históricos. A día de hoy, el coste de la onza se ha multiplicado casi por 10 respecto al valor que tenía en el año 2000.
Vender oro es cada vez más habitual. El precio de este metal precioso continúa subiendo. Ahora vale más que nunca. Se ha revalorizado más de un 28%. Hoy la onza de este metal supera ya los 2.400 euros y continúa subiendo. Uno de los motivos, la continua compra de oro por parte de los estados, pero no es el único. El precio del oro se ha duplicado en los últimos años. Pero llevamos 7 días que estamos constantemente en techo histórico. Vean esta pulsera. Esta joya es de 18 quilates. Rosaura quiere saber cuánto le dan por estas joyas. Buenos días, vengo a dejarte estas piezas que las quiero vender. Y se lleva una sorpresa. Procedemos a rayarlas en esta piedra. Hacemos 3 rayas. Pasamos lo que es el ácido de 18, que es el que corresponde a joyería. Y como vemos que las rayas quedan con el brillo igual, es de 18 quilates. Está a más de 50 euros el gramo. Y ahora pues calculamos el precio. Ahora mismo pagaríamos a Rosaura 1.751 euros con 31 por estas pulseras. Nunca en la historia había alcanzado un precio tan alto. De recurrir al oro como un salvavidas, y la gente lo está haciendo así. Analizamos la gráfica del precio. Es una burrada. Esto, los picos, si te fijas, son... Estaba en 1.215 dólares la onza, que es como cotiza. Y ahora mismo, 2.657 dólares la onza. Es más del doble. El momento perfecto para invertir y comprar, porque las previsiones auguran que continúe subiendo. Comienza la cuenta atrás para la renovación de la cúpula del PSOE de Castilla y León. En enero, los socialistas de la comunidad van a celebrar su congreso autonómico. De momento lo que no se sabe es quién va a intentar liderar el partido, ni tampoco si Luis Tudanca se va a presentar a la reelección. Esto es lo que ha dicho hoy el actual líder del PSOE. Cuando tenga algo que comunicar, se lo comunicaré a los órganos del partido y a los militantes de este partido cuando se abran los procesos, si me permiten. Lo he hecho siempre así y siempre lo haré así. Tengo la misma ilusión y las mismas fuerzas de siempre, pero insisto, hablaré cuando toque. Y ya hay fecha aproximada para que volvamos a ver esta imagen, la de la conferencia de presidentes. Será a principios de diciembre, algo más tarde de lo que se había anunciado. Lo ha adelantado hoy la presidenta de Cantabria después de reunirse con Pedro Sánchez, al que le ha pedido que en esa conferencia no solo se hable de vivienda, como está previsto, sino también de inmigración y especialmente de financiación. La presidenta cántabra ha abierto la ronda de reuniones con dirigentes autonómicos que ha retomado hoy Pedro Sánchez. Después, el presidente de La Rioja, también del PP. Los dos han sido especialmente críticos con la financiación singular pactada para Cataluña. Ya por la tarde, turno para el presidente socialista de Asturias. En un tono menos crítico con el gobierno, se ha mostrado contrario a cualquier cupo económico que perjudique a su comunidad. Mi oposición a cualquier acuerdo de financiación que suponga una merma o detraiga recursos de los que una comunidad como La Rioja, que está en el régimen general, el régimen común, pueda tenerlos, porque son absolutamente necesarios. La posición de Asturias no es contra nadie, es en defensa del interés de Asturias, que es al que yo me debo como presidente. ¿Ha desarrollado? No ha desarrollado el cuál va a ser la propuesta del sistema de financiación. El órgano para acordar sobre la financiación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están todas las comunidades autónomas, donde está arreglado el voto para la financiación y su actualización o para la quita de la deuda. Y, por tanto, ahí, en un órgano multilateral que convive con la bilateralidad estatutaria, es donde se tienen que abordar. En su reunión de hoy, la presidenta de Cantabria también le ha preguntado a Pedro Sánchez sobre la protección del lobo, en concreto si nuestro país piensa seguir los pasos que se han dado esta semana en la Unión Europea para rebajarla, porque en España está considerada como especie de protección especial. Y esta ha sido la respuesta que ha recibido. Lamentablemente me ha dicho que no se va a mover. Lamentablemente me ha dicho que mantiene su criterio y que mantiene y va a mantener esta posición respecto al estatus o al nivel de protección del lobo. Desde que PSOE y Esquerra llegaron a un acuerdo para la llamada financiación singular para Cataluña, se ha especulado mucho sobre la letra pequeña. La ministra de Hacienda ha evitado dar detalles concretos en sus comparecencias hasta hoy.
hoy sí ha señalado que el pacto contempla ceder la recaudación del IRPF de manera íntegra a la administración catalana y que hay vocación, ha dicho, de hacer lo mismo con el resto de impuestos. Eso sí, insiste en que esto servirá para modificar el modelo de financiación con el resto de autonomías. Y que la vocación del Gobierno justamente inspirarse en este acuerdo para que podamos ser capaces de salir del inmovilismo de la reforma del modelo y que aquellos que tienen más vocación de autogobierno tendremos que acompañarlos en esta vocación y aquellos que no la tengan, pues evidentemente los estatutos de autonomía en ese sentido se respetan. Para frenar el cierre de Bimbo en Valladolid, hoy Ministerio, Junta y Ayuntamiento han enviado una propuesta conjunta a la empresa para crear un grupo de trabajo. El objetivo es mantener el empleo de los 166 trabajadores de la planta. Y mientras tanto, esa misma compañía, Bimbo, tiene otra fábrica muy cerca de la de Valladolid, en Medina del Campo, pero allí la situación es completamente diferente. De hecho, podrían acoger a más trabajadores ampliando turnos y no descartan que esas instalaciones sean el destino de algunos de los empleados del ERE que se plantea en Valladolid. Tranquilidad en la factoría de Bimbo en Medina del Campo, donde actualmente trabajan 300 personas. En los últimos años se ha producido un notable incremento en la plantilla. Aseguran que aquí podría venir parte de los trabajadores de Valladolid, pero confían en que la solución más positiva y mejor para todos sería que esta continuase operativa. La fábrica de Bimbo en Medina del Campo se mantiene al margen de la vorágine que vive su homóloga de Valladolid. Saben que ellos podrían ser el destino de algunos de los trabajadores afectados en la capital, aunque sea imprescindible un reciclaje. No trabajamos igual, no trabajamos nada en concreto. Los donuts aquí no se hacen nada de ello, no sabemos. Son freidoras y nosotros al fin y al cabo son hornos. Apoyan al 100% a sus compañeros y creen que lo mejor sería que siguiera operativa. Siempre estamos con ellos, con el hecho de que Valladolid se mantenga. Cuando Bimbo cerró en Paracuellos del Jarama en Madrid, algunos trabajadores llegaron a Medina. El espacio es el que es, pero ya tienen varias líneas con turnos 24/7. Si se implementa en otras, habría hueco. Están en una época de bonanza y carga de trabajo. Ahora de comprarnos Bimbo, pues ha traído sus referencias y quieras que no, también la marca blanca que hacemos, pues también ha incrementado su volumen y la verdad es que sí tenemos mucha demanda. La marca blanca que sale de sus hornos se destina íntegramente a Mercadona. Trabajan con referencias y productos diferentes en cada una de las fábricas vallisoletanas. Aprobada la financiación pública de dos fármacos para el cáncer de mama metastásico. Estos medicamentos han sido recomendados por Europa gracias a su eficacia y a su promedio de 23 meses de supervivencia. Todo por un movimiento espontáneo para visibilizar la necesidad de estos tratamientos. Y escuchen esto, más de la mitad de los españoles que no fuman también sufren las consecuencias del tabaco. El humo les afecta y lo hace sobre todo en determinados entornos, como las terrazas de los bares, donde ahora se plantea que se prohíba fumar. Aunque no sean fumadores activos, que sepan que pueden estar fumando también, pero a través del humo ambiental. Esto según un estudio de la Sociedad Española de Neumología, que dice que más del 55% de las personas son fumadores pasivos, es decir, que respiran ese humo ambiental, sobre todo en las terrazas de bares y restaurantes. Pero no son los únicos lugares donde esto ocurre. El 9% de las personas respira ese humo ambiental también en los hogares, un 8% lo hace en los lugares de trabajo y un 7% en lugares de estudio. Además, se estima que en el 34% de los hogares hay al menos un fumador, y eso cuando el tabaco es la principal causa de muerte en todo el mundo. Yo pregunto, antes de sentarme en una terraza, ¿se puede fumar, sí o no? No, pues oye, pues no me tomo café. Y todo el que fuma en las terrazas y todo eso, ya está todo prohibido. Muchas veces el humo no, o sea, a mí por lo menos me tapa la nariz, me hace un poco de alergia. Debería haber zonas para fumadores exclusivamente, ya o en una terraza aparte o en un sitio cerrado, como en otros países de Europa. Y aunque fueran fumadoras, tendría respeto para los que no fuman.
Más imágenes. Ya hemos dicho adiós a la borrasca Aitor y damos la bienvenida a un fin de semana marcado por la estabilidad, al menos en los cielos, porque en cuanto a los termómetros se espera un cambio brusco, sobre todo a primera hora. Toca echar mano del abrigo porque mañana amaneceremos con unas temperaturas que no sobrepasarán los 5 grados. Castilla y León se convierte en el epicentro del frío durante el fin de semana, pero solo de madrugada y a primeras horas. ¿Por qué? Porque a partir del domingo esas temperaturas tienden a ascender. En algunos puntos llegarán hasta los 25 grados. Podría ser esto un breve veranillo de San Miguel que se podría prolongar hasta el martes. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Llenar las principales vías de servicio de España con cargadores ultrarrápidos, como este es el objetivo que persigue Cepsa. Tenemos ya instalados cargadores ultrarrápidos en 80 estaciones de Cepsa, tenemos 160 plazas de recarga ultrarrápidas instaladas. Pero no es tarea sencilla, se juntan diferentes circunstancias. Por un lado, pues el plan de ayudas no ha funcionado como creíamos que iba a funcionar, esas ayudas no son inmediatas. No la recibe el usuario en el momento de la compra y los trámites burocráticos que estamos siguiendo para poder poner esa infraestructura pues nos está llevando pues, más de 2 años. Y es curioso porque España es uno de los países líderes en generación de energía renovable. Donde sí necesitamos un refuerzo es en la distribución de esa energía, ¿no? Necesitamos un plan integral nacional para reforzar las redes de acceso y de distribución para que toda esa energía pueda llegar hasta sitios como este. Y también a Castilla y León, a fecha de hoy, solo hay 8 cargadores instalados y 13 pendientes de funcionamiento. Son cifras por ahora pobres, puesto que en Castilla y León es uno de los tiene varios corredores principales por los cuales circulan bastante transporte, tanto pesado como ligero. Sin olvidarnos de que el objetivo que persigue el gobierno es que en 2030 haya en España más de 5 millones de coches eléctricos. Nuevo convenio firmado en Castilla y León para que los alumnos de FP Agraria se formen con maquinaria de última generación. Lo que se pretende es que los estudiantes conozcan tecnologías como imágenes por satélite, sensores y Big Data. Van a poder aprender en estos cursos que hacen de formación de grado medio y superior, como son la nueva maquinaria agrícola, y así también somos capaces de traer las nuevas tecnologías a estos alumnos. Estos alumnos que en un futuro llevarán las explotaciones agrícolas de nuestra comunidad autónoma y que lo harán con una formación sólida. Fue un reportaje que valió 1 millón de euros. Pero no es lo que pagó, sino lo que ganó un usuario habitual de esta gasolinera de León. Se trata de un concurso que hace Repsol cada verano para los que echan gasolina a través de la aplicación. El afortunado, un profesor jubilado, que desde luego ahora ya no estará tan preocupado de si le cuesta más o menos llenar el depósito. Y en Laguna de Duero, en Valladolid, ha sido la Primitiva la que ha dejado 1 millón de euros. El ganador selló el boleto en este bar, con 6 aciertos. Si llega a atinar un poquito más, también en el reintegro, ese millón se habría convertido en 18 millones. Bienvenidos un día más a la retransmisión de uno de los deportes más sacrificados del mundo. Levantamiento de hijo. Vemos a Manuel muy concentrado como siempre. Miguelito arranca la carrera. Manuel se prepara para iniciar la subida de niño como marcan los cánones y lo ha logrado. Presentamos Pascual Dynamic Protein, con proteína para ayudar a tus músculos. Vivir un deporte maravilloso. El expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, ha respaldado esta tarde en León la causa de Nerea, una niña con una enfermedad autoinmune. Ha sido en una ponencia, en el acto de presentación del libro de Aerén, La mariposa y el ave fénix, de José Manuel Rebollal. Se trata de una patología que provoca la inflamación en los pequeños vasos sanguíneos de la piel y del músculo, produciendo erupciones cutáneas por todo el cuerpo. Ahora entiendo que el diagnóstico fue el mejor regalo de Reyes. Fueron meses duros, pero ahora, gracias a la medicación, me siento mucho mejor y mucho más fuerte que hace un año. Estoy más contenta y tengo mejor carácter. Espero que este cuento llegue a los niños que están ingresados en los hospitales y también a sus padres para ayudarles a luchar contra sus enfermedades.
Y a estas horas la Fundación Caja Rural reconoce a diversos empresarios, instituciones y zamoranos ilustres en la 27ª edición de sus premios. Entre los galardonados está la Policía Nacional o el expresidente del Zamora Club de Fútbol, José María Casas, a título póstumo. Los premios se van a cerrar con diferentes actuaciones musicales, como la de La Oreja de Van Gogh. Son ese desarrollo económico y social. Y ya sabemos. Y en unos minutos comienza el concierto de Sexy Cebras en la Plaza Mayor de Valladolid. El grupo madrileño dará el pistoletazo de salida a la primera edición del Festival Cosquín Rock España. El acceso es gratuito y contará con muchos más artistas. Grupos locales como Bravo Maldonado, también Carlos Aretes en su faceta de DJ y el grupo madrileño Sexy Cebras se esperan aquí durante esta tarde y esta noche en la Plaza Mayor de Valladolid. Es simplemente el aperitivo para esta primera edición del festival Cosquín Rock, que directamente viene desde Latinoamérica hasta Valladolid. Vuelo directo a Argentina, Valladolid. Estamos muy contentos de haber podido llegar acá a Valladolid con esta edición especial del Cosquín Rock. Y ha elegido Castilla y León. Interior es a España que llaman vaciada, que nos gusta decir que está llena de oportunidades. Tenemos que demostrar que esas oportunidades se pueden realizar. Una elección a hacerlo en nuestra tierra que tiene un porqué. Tengo mucho que ver la similitud que tiene con Córdoba. En la República Argentina está como un lugar céntrico. 25 años cumple el festival más grande de Latinoamérica. Nos hace ver más viejos, pero más sabios también. Con un cartel para todos los gustos. Artistas urbanos, artistas más globales, de hecho Steve Aoki. Con las leyendas como Hombre G. Siempre hemos sido una cosa normal. Con los Bar de Bogotá, que están pasando por un gran momento. Y también con varios escenarios divididos por la ciudad. Trabajando en un recinto muy especial, pero no se podía quedar en un recinto muy especial. Teníamos que llegar a las calles de Valladolid, con Sexy Cebras, con DJ Carlos Areces de Ojete Calor. Para hacer vibrar a todos al ritmo de la música. Que la Orquesta de Castilla y León tenga el recorrido que merece, por prestigio de la comunidad y por prestigio de la orquesta, que es estupenda. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León estrena hoy nueva temporada, superando por primera vez los 2.000 abonados, un 7% más que el año pasado. El consejero de Cultura, lo veíamos, ha estado en el concierto de inicio y ha calificado de excelente esta campaña.